Tú dices que te están acusando entonces. Tú no tienes que ver nada con esto. Nada. ¿Por qué tú entiendes que la policía te detiene entonces? No, para que yo diera mi declaración. Estamos aquí para eso, para dar la declaración. ¿A qué tú te dedicas? Yo, trabajo. Nuestra Policía Nacional les informa que fue apresado uno de los presuntos autores de la muerte de una persona, un hecho ocurrido en fecha 4 del mes 8 del año 2019 en el sector Grullón, aquí en San Francisco de Macorís. El detenido es el nombrado Ezequiel Vázquez Hernández, alias Secuace, de 19 años. Este reside en la calle principal del sector Grullón de esta ciudad. Según el reporte, indica que Ezequiel, alias Secuace, fue apresado por tener una orden de arresto en su contra, quien está siendo acusado como presunto autor de haber dado muerte a Vladimir Antonio Tavares, alias Bla, en compañía del nombrado Iván Santos García, alias Iván, este último prófugo, luego de que sostuvieran una riña. En cuanto al prevenido, será puesto bajo control del Ministerio Público, mientras que se activa la localización de Iván Santos García, alias Iván, para los fines legales correspondientes. Tú dices que te están acusando entonces. Tú no tienes que ver nada con esto. Nada. ¿Por qué tú entiendes que la policía te detiene entonces? No, para que yo diera mi declaración. Estamos aquí para eso, para dar la declaración. ¿A qué tú te dedicas? Yo, trabajo. Nuestra Policía Nacional les informa que fue apresado uno de los presuntos autores de la muerte de una persona, un hecho ocurrido en fecha 4 del mes 8 del año 2019 en el sector Grullón, aquí en San Francisco de Macorís. El detenido es el nombrado Ezequiel Vázquez Hernández, alias Secuace, de 19 años. Este reside en la calle principal del sector Grullón de esta ciudad. Según el reporte, indica que Ezequiel, alias Secuace, fue apresado por tener una orden de arresto en su contra, quien está siendo acusado como presunto autor de haber dado muerte a Vladimir Antonio Tavares, alias Bla, en compañía del nombrado Iván Santos García, alias Iván, este último prófugo, luego de que sostuvieran una riña. En cuanto al prevenido, será puesto bajo control del Ministerio Público, mientras que se activa la localización de Iván Santos García, alias Iván, para los fines legales correspondientes.